¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Vámonos de Pesca. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Presa del Cuchillo en China, Nuevo León, aquí en Cabañas y Suites El Mirador, un gran espacio para venir a pescar y descansar y relajarte un ratito, salirte de la ciudad y con las comodidades de toda una infraestructura que tienen para prestar un desarrollo turístico. Y me acompaña el día de hoy Edgar Junior. ¿Cómo estás? Aquí estamos en un programa diferente, ¿no? Que muy interesante, dado que el día de hoy vamos a recibir al afortunado que ganó la dinámica de Half a Spot, que se realizó una dinámica donde tenían que subir una foto con el hashtag es Vámonos correcto. De Pesca. Y el afortunado fue José Ortiz. Así es. Entonces, ya no debe tardar en llegar. Aquí lo vamos a esperar un ratito a que llegue y explicarle cómo va a estar el asunto, porque se presenta una situación difícil, porque está el agua enfriándose. Está muy fría el agua. Entonces las lobinas se comportan de una manera diferente, pero ¿qué les parece si nos acompañan al entrar al programa? Enseguida regresamos, quédense con nosotros, están en Vámonos de Pesca. Ahí viene ya José Ortiz. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hasta que se me hizo, chico. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. De veras. Oye, bien contento. No, hombre, no me la creo, cara. De verdad. No me la se la va a creer. No me la creo. Pues fuiste el afortunado en el concurso de Half a Spot. La verdad, bien contentos que hayas sido tú el agraciado. Gente que le gusta la pesca, por lo poquito que platicamos ahí por teléfono. Claro, claro. Y la verdad, la intención de Vámonos de Pesca y de Half a Spot es que vivas una experiencia inolvidable. No. Y es por eso que nos hospedamos el día de hoy aquí en Suites y Cabañas El Mirador, para recibirte como te mereces. ¿Y qué te parece el concurso que hizo Half a Spot? No, la verdad es magnífico que den la oportunidad a gente que apenas vamos iniciando en este deporte o arte, pero yo creo que es un arte. Sí, correcto. Poder encontrar qué es lo que se les antoja a las lobinas y cómo. Entonces, yo creo que es magnífico que le den la oportunidad a gente que apenas vamos iniciando en este deporte de poder convivir y aprender de gente tan experimentada como lo son ustedes, ¿no? La verdad, Half a Spot, esperemos que siga haciendo este tipo de eventos para que nos dé la oportunidad a todos los que amamos este deporte por poder participar en él. Excelente, Junior. ¿Qué opinas del comportamiento de la lobina? Yo estoy pensando qué es lo que vamos a hacer mañana, porque la última vez que estuvimos aquí en la Presa del Cuchillo era un patrón totalmente diferente, el agua todavía no estaba fría, entonces ahorita vamos a tratar de descifrar, mañana vamos a tratar de descifrar qué es lo que quieren hacer las lobinas, dónde van a estar, a qué profundidad, sobre qué patrón. Entonces ahorita vamos a armar cañas para ya mañana entrar bien armados y tratar de encontrar lobinas de buen tamaño. ¿Cómo ves? Sí, estoy seguro que lo haremos. Ok, perfecto. Perfecto, entonces ahorita como el cuerpo lo pide, vamos a echar un taquito, ¿verdad? A cenar. Y mañana les explicamos qué es lo que vamos a hacer durante el transcurso del programa. Acompáñenos, por favor.
quién la agarro yo, Pepe? Tú nomás pónmela. ¡Ay, canijo! Está bonita. Muy buena. Esta viene bien ancha. ¡No me mojes, ¿está? No me mojes! ¡Ah, mira qué buena lobina! ¡Buena, mira! Mira nomás qué buena lobina que se acaba de chutar aquí, Pepe. ¿La primera del año? La primera del año, es correcto. Me dio una buena lavada de cara la lobina. Sí, lo quería. Es que había estado muy lenta la pesca y no... Me seco la cara porque está muy fría el agua. Fue con un Ragebook en color Falcon. Sí es. Y está. Un tuxteno de media onza. Y ahí está, muy buena la lobina. ¿Quieres pesar? Sí, la pesamos. Dale. Para que sepas que también... Que nunca falla. Eso es de ley. Para que sepas que también recibiste el año. No, está bien. Un gordito. Son 2 kilos cerrados. 2 kilos exactos. Ay. Esas son las que se ocupan en los torneos de aquí del cuchillo, man. Lo vienes al torneo y sacas puras pasas. Mira qué buena lo vi. Bueno, ¿va al agua? Excelente, Pepe, pues ahorita. Muchas gracias, Javier, ¿eh? Fue la... Íbamos llegando, hicimos unos cuantos tiros aquí. Jaló luego, vamos a seguir intentando a ver si hay más lobinas todavía, ¿verdad? Así es. Ahí está. Esta es la segunda lobina del día. Bien clavada, bien fría, ¿eh? Heladas. Bien frías. Ahí está, fue con un shaky head. Más pequeña, pero ya marcó. Entonces lo que estamos buscando aquí es un banco de piedras que está aquí pegado a la orilla del río. Y Pepe empezó a tirar con el Ragebook, como lo vieron hace rato, en el color Falcon Lake Crow, en el arreglo Florida. Y yo me decidí por un shaky head, debido a que pues ahorita empezamos la mañana y estaba algo complicada la pesca. A lo mejor ya ahorita que estaba calentando un poquito más el sol, ya pudiera activarse un poquito más. Si vemos que sigue jalando y no hay mejoría en la talla con el shaky head, pues ya cambiamos a algo con más volumen, ¿verdad? Claro. Vamos a seguir. No, y concuerda con lo que comentaste al inicio del día, ¿no? Sí. Que íbamos a seguir ese patrón. Sí, como le mencionamos que había estado muy frío los días anteriores, entonces pues ahorita que está saliendo el sol queremos aprovechar las ventajas que nos puede dar o los beneficios que nos puede dar que caliente un poquito el agua y que se puedan activar un poquito los pescados, porque pienso que han de estar muy aletargados después de varios días de mucho frío y ahorita es cuando empiezan a querer ya comer más pues más cantidad de sardinas, ¿no? Y ya próximamente viene el periodo del predesove y el desove, entonces ya nada más van a esperar a que caliente un poco el agua para empezar a comer bastante. Vamos a seguirle aquí intentando a ver si salen más. ¿Y aquí dónde está? La lobina ya salió una muy buena. Vamos a ver si sale otra igual o mejor tamaño. ¿Con qué fue, Pepe? Fue con un group de 8 pulgadas. De Yamamoto, ¿verdad? Yamamoto. Negro. Negro con cola chartreuse, que esa es una exclusiva de Bazar. Digo, hace muchos años lo tenían de línea y lo descontinuaron. Entonces nosotros hablamos ahí con la gente de la empresa de Yamamoto para que lo hicieran exclusivamente para Bazar. Tenemos que pedir una cantidad impresionante de groups del mismo color, mismo tamaño,
Pero pues mira, mucha raza lo seguía pidiendo y este. Jaló. Ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Jaló muy bien. Está. Se sentía pesada porque estaba un poquito ya profunda, ya como unos 25 pies. Ahí está. Llegamos y al tiro. Al primer tiro, ¿eh, Pepe? Al primer tiro. No, mira, yo ahorita ni me acomodaba la gorra, donde venía corriendo en la lancha. Es buena señal. Primer tiro, primera lobina. Y siguen estando bien, bien frías. Ahora pusimos un Structure Head. Es este de la marca Strike King. Y a diferencia de otros swing heads, que es donde entran este tipo de jigs, swing head se le llama porque tiene la cabeza libre, así con mucho movimiento. A mí lo que me gusta mucho de este señuelo o de este arreglo es que tiene la cabeza como tipo football jig y luego termina en punta. Entonces eso te permite meterlo entre rambas y entre las piedras y no se atora tan fácil. Vamos a ver si sigue habiendo o hay más lobinitas aquí en esta zona. Una punta muy larga la que acabamos de llegar aquí en la presa del cuchillo. Igual que la otra. Pero, ah, mira. Recién están comida. Comiendo. Mira, aquí les voy a decir por qué. Nos dimos cuenta que están comiendo. Mira lo que aventó aquí al subirle a la lancha. Una sardinita. Ahorita le seguimos intentando con esto. Si no, a lo mejor aventamos un crankbait. Para ver si se gancha. Si se ganchan porque ya anden en la hora de la comida. Bueno, Pepe, ¿qué te parece si mejor sacamos la lancha ahorita? Ya se está acabando la luz del día. Hay que descansar, hay que echar una buena cena. Y mañana tratar de seguir descifrando el patrón de pesca. Porque, pues, digo, la pesca hoy estuvo algo complicada. A pesar de que estuvo complicada, pues lograste una buena captura. Pero, ¿qué te deja el primer día de pesca? ¿Aprendiste algo? ¿La estás pasando bien? Sí, pues antes que nada, Edgar, pues muchas gracias por dar la oportunidad de pescar con una persona que tiene esa trayectoria como la tienes tú. Gracias. Se afinaron patrones de pesca, por ejemplo, el pitching. Okay. Detalles que para uno son insignificantes, pero que sí puntualizaste, hay que hacerlo de tal manera y el por qué. Uh-huh. El tiempo que se le tiene que dar al señuelo. Y yo creo que eso fue un factor determinante para la captura, la primera captura que comentas de la lobina de 2 kilos de la mañana. Claro. Y... muy bien, la verdad, muy bien. El trato, la explicación, los tips, la verdad. Sí, fíjate que eso que platicas del pitching, que afinamos los detalles, muchas veces pensamos que nada más es de poner el señuelo al lado de un palo y ya, ¿verdad? Pero pues, hay que saberlo poner, que baje paralelo al árbol, darle tiempo, como dices tú, manejar el señuelo. Y a veces esos pequeños detalles hacen diferencia. Entonces, pues vamos ganando. Entonces, se aprendió algo, la pasaste bien. Y pues agradecer a Jafa Spondo por la dinámica que se organizó ahí en la aplicación. Y todavía falta el día de mañana. Claro. Hay que ir a descansar para mañana tratar de seguir descifrando el patrón de pesca y tratar de obtener mejores capturas, ¿no? Perfecto. Vamos a salir ahorita y quédense con nosotros para que vean qué pasa el día de mañana.
está. Lo importante es poner número, ¿verdad? Quitar el zapato. Ahí está la primera del día. Arreglo Carolina, Rage Bog, color camaleón. Ayer estuvo jalando un poquito el Falcon. Hoy intentamos con el camaleón, ya hubo resultado. Vamos a ver si seguimos sacando. Ahorita les voy a explicar, ¿es que la liberamos, Pepe? Sí. Sí, va para el agua. Ahorita les vamos a explicar, cómo tenemos arreglado nuestro arreglo Carolina. Pero, ¿qué les parece si primero vamos a nuestra sección BDP Kits, traído a ustedes por Pastelería Leti? Acompáñenos, por favor. Bueno, ahorita que recién llegamos aquí, estábamos pescando con, o intentando pescar con Square Bills y con los 6XD. José iba pescando hacia la orilla, hacia el bajo, que estaba desde un pie hasta 5 o 6 pies, era la parte más baja. Y yo venía intentando con el 6XD porque veíamos actividad afuera de la punta, lo que eran 28 o 30 pies. Pero pues al parecer no eran lobinas o a lo mejor no estaban nada activas. Entonces decidimos cambiar a señuelos que vienen dragando el fondo, y José se inclinó más por un arreglo Carolina, que aquí esto es lo que tenemos así armado en nuestro arreglo Carolina. Es una plomada Gula Exinker de 3/4 de onza, una canica de vidrio y un ticker de bronce. Aquí lo que yo busco hacer con estos tres accesorios es que, pues una, que el peso se vaya hasta abajo, obviamente. Tenemos 3/4 de onza porque queremos venir leyendo el fondo, o sea, que siempre venga haciendo contacto en el fondo. Y la canica y el ticker, aparte de venir haciendo ruido, el ticker de bronce tiene uno de los hoyos, de un lado es más amplio. Esto te ayuda a que el nudo quede dentro del ticker, y así ya pega el ticker directamente al destorcedor. Ya no estás golpeando el nudo, sí. Que eso pues puede prestarse a que lo debilites y traes la plomada pegando de lleno, o si dejas la canica pegando de lleno al nudo, al final de cuentas es cristal y tenemos una plomada pesada, entonces a lo mejor en un hook set fuerte llega a pegar con una piedra y es fácil que, es un poco, o es muy probable que llegues a quebrar la canica y pues puede tronarte el nudo también. Otro dato muy importante es que no utilicen las canicas que venden en las mercerías. Son muy baratas, no te voy a decir que no. El detalle es que las canicas que están diseñadas para pescar vienen pulidas de adentro. Eso sí. Y las que se venden en las mercerías para armar pulseras y collares, pues es una simple canica, ¿verdad? Entonces no están preparadas para pescar y por lo tanto es muy fácil que se te reviente la línea porque pudiera traer filo por dentro. Entonces, el momento de darle tensión. Sí. Al momento de hacer un hook set o que se te atore y le das un jalón fuerte, es muy rápido el movimiento y es muy fácil que puedas reventar la línea. El líder que estamos utilizando son alrededor de 50 centímetros. Queremos que el señuelo venga moviéndose más libremente. Y como les mencionamos, es un Rage Bog en color camaleón, que es un color que tiene muchos tonos, tiene un tono en color pumpkin, tiene un azul como el del Blue Crow, y del otro lado tiene un tono entre Warren Melon y Motor Oil con escarcha roja. Entonces tienes ahí una combinación muy interesante de colores. La línea es una Vicious Pro Elite fluorocarbono de 20 libras. El líder también es fluorocarbono, en este caso pues queremos que venga dragando el fondo, aunque no esté tan separado del fondo, viene dragando ahí en el suelo, pero tiene un movimiento más libre hacia los lados. Yo sigo intentando con el Structure Head, con el jig que trae la cabeza libre. Si veo que no hay resultado, ahorita voy a cambiar también un arreglo Carolina.
Lo que sí es que por venir raspando en las piedras, ya viste que la línea está un poco lastimada. Es normal en el ferrocarbono, sobre todo cuando pescas en Arreglo Carolina, porque pues vienes dragando las piedras ahí, el contacto siempre, hay abrasión. Entonces ahorita lo que único que hay que hacer es cortar el nudo, cortar el tramo de línea que está lastimado y volver a reamarrar. Vamos a seguir intentando aquí, José, a ver si sale una buena. Las lobinas de buen tamaño. Lo agarró aquí abajo. Me asustó. Se le hizo manita de puerco. Es que estaba viendo las lobinas aquí suspendidas. Uh-huh. Y por eso les aventé aquí un crankbait, un 5XD. Y ya cuando venía subiendo alcancé a ver que había lobinas suspendidas y me la agarró aquí abajo de la lancha ya para subir. Sí, ya para subirla. Muy enganchada. Ahí está. Bien helados. Ahí está. Oh, sí, le quiero ver si todavía quieren algo más. Hay muchos pescados aquí, unos en el fondo, la mayoría suspendidos. No están tan profundos, está como a 13 pies aquí de profundidad y ahí es donde estaban esas lobinas. Vamos a ver si se dejan más. Digo, ya vimos que aquí están, ya atacó una. Ahorita a Pepe le venían siguiendo el señuelo. Entonces pues ya es buena señal. Ah, está gorda. Está bien gorda, mira, venía. Apenas. Sí, es que te la agarró igual ya subiendo. Ya subiendo. Pero ve la panza que tiene esta lobina, mira. Muy buena, muy, muy buena. Fue con el 5XD, ¿verdad? Sí, con el 5XD. Aquí está, color Chartreuse Sexy Chat. Bien despacio. Bien despacio, ¿verdad? Muy, muy despacio. Y ahí está, mira. No, pues aquí están los resultados. Oh, excelente. Y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo hace rato, pescar puntas de piedra que vayan a dar hacia un arroyo o un río principal. Y ahí es donde, pues ahorita a lo mejor en invierno, van y se juntan en donde terminan las puntas. Arriba en la superficie del agua obviamente está muy fría, pero bueno, a lo mejor más abajo está un poquito más caliente y eso es lo que... Se sienten cómodas. Sí, se sienten más cómodas, pero como quiera están bien, bien frías. Parece que están en el hielo. Vamos a liberarla, Pepe. Sí. Bueno, Pepe, muy buena lobina, pero ¿qué te parece? Invitamos a nuestros amigos a que se unan a Half Spot, que sí. Es una red social exclusiva para cazadores y pescadores, donde tenemos nuestro espacio privado, por así decirlo, donde toda esa comunidad de cazadores y pescadores, ahí estamos juntos, ahí podemos interactuar, podemos encontrar prestadores de servicios, podemos checar el pronóstico del tiempo de acuerdo al lugar donde vayamos a ir y encontrar dinámicas como la que ganaste tú. No, la verdad es una aplicación hecha netamente para pescadores y cazadores. Uh-huh. Y la verdad es un espacio que sí era necesidad de tenerlo solamente para ese tipo de personas que les gusta el outdoor. Claro, vimos dinámicas como la que ganaste tú, por eso estás aquí. Uh-huh. ¡Qué caña! Bueno, se nos andaba yendo una caña ahí porque dejé el señuelo en el agua mientras Pepe sacaba su lobina y se me olvidó y por estar aquí platicando ya nos andamos quedando sin equipo. Pero sí, les comentábamos, hubo una dinámica de que ganó Pepe, donde el premio era venir a pescar, a hacer un programa de bonos de pesca, el cual estamos haciendo ahorita en este momento. Acaban de hacer otra dinámica para
Esa sí fue tanto para México, Estados Unidos y Canadá. Cacería, sí. Era para ganar una cacería en un rancho aquí en México, un rancho muy reconocido donde tiene excelentes trofeos. Acaban de anunciar el ganador, aquí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y pues los invitamos a que se unan a esta gran comunidad, porque ya es tiempo de estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Así es, ¿no? Y tener la posibilidad de poder asistir a este tipo de eventos con gente que se dedica al arte de pesca. Claro, entonces los invitamos a que se unan a HubSpot. La gente que no está unida, los invitamos, es muy sencillo, la verdad, la aplicación es muy amigable, cualquier persona la puede utilizar, de verdad. Sí, hay gente, por ejemplo, tú me decías que no te gustaba el Facebook, uh-huh, pero tienes una red social donde puedes subir tus trofeos, tus capturas, tus salidas de pesca, entonces no lo duden y únase a esta aplicación que es HubSpot. Creo que ahorita vamos a regresar a tratar de flipear palos, ¿no? Digo, aquí la presa del cuchillo, todos sabemos que es un paraíso, ¿no? Para flipear. Tiene árboles por todos lados, digo, también tiene buenas puntas de piedra. Tiene diferentes tipos de estructura, pero pues lo que lo caracteriza son esos, esas zonas de muchos árboles. Entonces, ahí hay animales de muy buen tamaño. Entonces vamos a seguir, todavía tenemos un buen rato para seguir intentando a ver si encontramos alguna. Bueno, lo viene y metía en los palos, ¿no? Claro que sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí estaba, Pepe. Escondida. Bien escondida. Aquí está. Este fue con un Missile Baits, un D-Bomb. Se quedó la colita atorada. Ahí está. Seguimos con el tuxteno de media onza aquí pichando los palos. Y ahí va, una lobinita chiquita que estaba ahí bien metida en los palos. Pepe, pues es hora de irnos. Es hora. Bueno amigos, pues dicen que nada es para siempre y la verdad quisiéramos que el día de pesca durara más, pero pues todo tiene un final. Y el día de hoy llegamos al final de este viaje que realizamos contigo, Pepe. Estoy bien honrados en que estés aquí con nosotros y digo, con Edgar Jr. y con un servidor. Muchas gracias por dejarme en la orilla. No, gracias a ustedes por dar la oportunidad de HubSpot por este tipo de eventos. Pues un día muy duro, pero la verdad me llevo bastantes enseñanzas de aquí de Edgar Jr. Gracias a Dios salieron 2-3 lobinitas buenas. Okay, excelente. Y pues, afortunadamente, todo en paz, gracias. Fíjate que dicen que se aprende más cuando está difícil el día de pesca, porque es donde te aplicas más y obviamente empiezas a hacer otras cosas, pero digo, siempre queremos que salgan las golonas, a veces no se puede, pero parece que te tocó una de buen tamaño, que pues, sirve que probar los equipos Lewis, que traías ahí la zozobra de que si jalaban o no jalaban, ya los viste ahí cómo trabajan, entonces pues nuevamente, muchas gracias por ser parte de HubSpot y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes, Edgar. Muchas gracias. Bueno, pues se acabó la jornada de pesca. La verdad, gracias a HubSpot y al programa Vámonos de Pesca, Edgar Tellez y Edgar Tellez Jr. por todas sus atenciones. Se aprendieron cuestiones que para mí eran insignificantes y ya con la práctica nos dimos cuenta que son muy importantes. Espero que sigan haciendo este tipo de concursos en la aplicación y espero que a partir de estos videos que se están haciendo y de toda esta difusión que se le está dando a la aplicación le empiecen a utilizar mucha gente, ya que es el espacio que tenemos los pescadores y los cazadores para nosotros mismos. Muchas gracias a todo el equipo de HubSpot y al equipo de Vámonos de Pesca y nos vemos pronto. Bueno amigos, ya vamos de regreso a casa, un fin de semana productivo, algo complicada la pesca, pero pues se cumplió el objetivo porque nuestro amigo José aprendió bastantes cosas, sí, afinó bastantes detalles. Lo que me dio mucho gusto, digo, cualquiera que se lo hubiera ganado hubiera estado excelente, pero aquí claro, me dio mucho gusto porque José vemos que es un pescador novato, tiene apenas 2 años pescando y ahí se dio cuenta de muchas cosas que pues yo creo que la salida le va a servir porque se ahorró alrededor de 5 años que... si lo hubiera hecho solo, pues yo creo que no hubiera aprendido lo que aprendió el día de hoy, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que HubSpot y Vámonos de Pesca pues cumplieron el objetivo que era hacer pasar un fin de semana inolvidable al agraciado de este concurso que
que fue en Half Spot. Y lo bueno fue que también de otra parte que cabe mencionar es que estuvimos muy bien atendidos en Suite y Cabañas El Mirador, que aquí, como lo pueden ver ustedes, pues es una empresa dedicada a dar un servicio a los pescadores que llegan a esta zona de la presa del Cuchillo, que está sobre el río San Juan. Y aquí pueden ver las imágenes de que, aparte de que las instalaciones están súper limpias y hay las comodidades de la ciudad acá en el campo, pues también tiene su pasaje histórico, porque la casa que están viendo ustedes ahorita es la casa del general Bonifacio Salinas, que pues fue un personaje de la Revolución Mexicana. Claro. Y obviamente pues vemos ahí que desgraciadamente ya está en ruinas, ya ha sido de víctima de actos vandálicos. Pero esa construcción, pues obviamente cuando estás allá dentro de ella, como que sientes ahí algo de vibras, pues extrañas, ¿verdad? Porque pues digo, es una casa donde vivió un gran personaje de la historia de México. Entonces, si vienes a pescar acá a la presa del Cuchillo, no dejes de visitar Cabañas El Mirador. Dale la oportunidad de que te den el servicio, sobre todo si vienes con la familia, porque aquí puedes ver también que hay albercas, hay villas para que se queden inclusive dos familias que quedan perfectamente bien y están equipadas de todo a todo. El súper ahí tiene los precios de depósito, y obviamente hay también el servicio de paseo en lanchas. Ahorita tienen en stand-by lo del servicio de guías de pesca, pero tienen ahí unos pontones por si llegas aquí con la familia, inclusive a ti que no te gusta la pesca o no la practicas tanto, pero te gusta vivir los momentos outdoors. Pues esa es una muy buena opción. Tienen áreas para acampar también, tienen áreas para que pesque de orilla. Aquí vemos un par de amigos que coincidimos con ellos ahí tirando de orilla, y de repente pues es una zona muy productiva de pesca. Entonces, no dejes de visitar Cabañas El Mirador. Los informes aparecen aquí en pantalla. Y Edgar Jr., pues no nos resta más que despedirnos y agradecerles a la mayoría de su tiempo, de su presencia aquí en este programa. Y pues igual agradecidos con Half Spot, ¿no? Por la dinámica esta tan interesante. La presa nos exprimió al 100 el conocimiento, porque estuvimos ahí batallando un poco, pero al final de cuentas, como lo mencionamos, se cumplió el objetivo. No dejen de inscribirse a Half Spot. Half Spot es una red social para cazadores y pescadores, para gente que le gusta el outdoor, para gente que le gusta este tipo de actividades. Y obviamente vas a ver secciones nuevas, vas a ver a Edgar Jr. ahí en unas secciones que próximamente van a estar subiendo paulatinamente, y también pronóstico del tiempo y resultados de torneos. Así que estén muy al pendiente de Half Spot. Nos vemos en la próxima. Yo soy Edgar Telles y Edgar Telles Jr. No dejen de estar al pendiente aquí en Vámonos de Pesca.